¿Por qué Poncio Pilato mandó a matar a Jesús? La vida de Jesús está llena de fascinantes relatos que, después de años de investigaciones, dan cuenta de su existencia y de historias bíblicas que han podido ser comprobadas con evidencias arqueológicas. Un momento clímax en la narrativa sobre la vida y muerte del Hijo de Dios es precisamente lo concerniente a las circunstancias de su condena y ejecución, y los responsables de un hecho tan atroz. Según el relato bíblico ampliamente conocido, fue Poncio Pilato, gobernador de la provincia romana de Judea, quien sentenció la crucifixión de Jesús. Sin embargo, en textos apócrifos posteriores se devela una imagen más inocente de Pilato, que lo exonera de su responsabilidad en la muerte del Mesías. ¿Quién fue el responsable de la muerte de Jesús? ¿Quién era Poncio Pilato? ¿Será cierta esta imagen positiva de Pilato que lo libera de su culpa? Si no fue él el responsable, ¿quién condenó a Jesús? Es cierto que en los mismos evangelios canónicos hay diferencias en cuanto a la actuación de Pilato en la condena y ejecución del Mesías. ¿Qué dicen los textos apócrifos de Poncio Pilato? Hoy conoceremos la verdad tras la responsabilidad de Poncio Pilato en la muerte de Jesús de Nazaret. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Quién fue el responsable de la muerte de Jesús? Sería injusto hablar de un solo responsable por la muerte de Jesús, pero el relato bíblico muestra a Poncio Pilato como la persona que enjuició y condenó al Hijo de Dios. No obstante, se especula que en torno a esta decisión hubo una presión externa que lo condujo a tal resolución. Los líderes religiosos se veían amenazados y hasta la estabilidad del mismo imperio estaba en riesgo por este personaje, que cada vez se hacía más popular y se autoproclamaba el Mesías. ¿Se exonera con el paso de los años a Poncio Pilato para culpar a los judíos, quienes no reconocían a Jesús como el Mesías? Expertos en la materia, como Bart Ehrman, creen que la tendencia en la iglesia primitiva a exonerar a Pilato y culpar a los judíos antes de este tiempo es muestra del creciente antijudaísmo entre los primeros cristianos. De hecho, si se analiza con detenimiento los cuatro evangelios que relatan el juicio y ejecución de Jesús, el Pilato que se presenta reconoce su inocencia y no quería ordenar su ejecución. Esta creciente tendencia de exoneración de culpa de Pilato por la muerte de Jesús se evidencia no solo en los evangelios canónicos, sino en textos posteriores que no están en el Nuevo Testamento. Entonces, si Pilato no era el culpable, ¿quién sí lo era? Pues los líderes judíos y sus seguidores. En este contexto de persecución y muerte, donde los primeros cristianos se oponían a los judíos, ya que estos no reconocían a Jesús como el Mesías, condujo a una persecución atroz hacia las pequeñas comunidades cristianas, a manos de los judíos, quienes estaban armados y eran más poderosos. Muchos cristianos no solo afirmaban que los judíos rechazaban a Jesús, sino que también lo odiaban, y por eso eran los responsables de su crucifixión y muerte. Esas disputas internas y externas entre la comunidad cristiana y el propio contexto político y religioso ha llevado a retratar una imagen menos culpable de aquel que se lavó las manos cuando fue el propio pueblo judío quien decidió que liberaran a Barrabás y crucificaran a Jesús en la Pascua. Reporte apócrifo de Pilato al emperador Tiberio. Existe un presunto informe de Poncio Pilato al emperador Tiberio, conocido como la Anáfora Pilati, donde se cuenta los acontecimientos del juicio, la muerte y la resurrección de Jesús, desde la perspectiva del gobernador de Judea. No existe una fecha cierta sobre su origen. Según este escrito, Jesús fue condenado por los judíos, pese a sus obras milagrosas, quienes obligaron a Pilato a crucificarlo. Pero luego de su muerte se presentaron muchas señales sobrenaturales y Jesús resucitó de entre los muertos, llevando a la condenación de los judíos que se le oponían. Todo parece indicar que las evidentes razones detrás del relato son exaltar el carácter milagroso de Jesús, exonerar a Pilato por su muerte e inculpar a los judíos. La primera parte del documento se dedica a la narración de las milagrosas acciones del Mesías, desde la propia voz de Pilato, donde se deja entrever que estos prodigios han debido convencer sobre la naturaleza divina de Jesús. Pero la multitud judía había obviado estas señales y lo entregaron ante el gobernante romano. Ya en la segunda parte, los milagros descritos en la primera son opacados por el relato de la muerte y resurrección de Jesús, y solo se hace una breve mención del juicio y la crucifixión.
Hay otros textos dispersos en todo el informe a Tiberio que remiten a relatos bíblicos y ampliaciones creativas de estos. En una versión de la Anáfora Pilati, se dan detalles de las sangrientas muertes de los judíos que entregaron a Jesús. Las diferencias de la condena a muerte de Jesús en los evangelios. No solo se trata de que haya diferencias entre los relatos en algunos de sus detalles, sino que esto afecta la forma en que se cuenta la historia y cómo debe ser interpretada. Según el Evangelio de Mateo, cuando apresaron a Jesús, lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás. Se reunieron los maestros a la ley, las autoridades judías, los sacerdotes y el consejo, buscando alguna declaración falsa para poder condenarlo a muerte en el juicio. Cuando Jesús comparece ante Pilato y este lo interroga, no encuentra motivos para condenarlo. Aquí se hace referencia a la costumbre judía de liberar en la Pascua a un criminal, y por eso Pilato da la opción de liberarlo. En medio de esto, los jefes de los judíos y los sacerdotes incitaban a la multitud para que dijeran que liberaran a Barrabás y le dieran muerte a Jesús. Es en este evangelio cuando la esposa de Pilato le dice que tuvo un sueño con Jesús y le comenta: "No te metas con ese hombre porque es un santo y tuve un sueño horrible por causa de él". Pilato, presionado y temeroso, cuando le preguntaba a la multitud si lo crucificaba o no, la multitud se enardecía aún más y no podía lograr que lo exculparan. Es allí cuando ocurre el lavado de las manos de Pilato. Luego, este mandó a azotar a Jesús y se inició el camino a la crucifixión. En el Evangelio de Marcos, cuando Pilato está ante la multitud y le indica a cuál de los dos debe liberar, la gente dice que liberen a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Se cuenta en este evangelio que, con satisfacción, Pilato le dijo al pueblo judío: "Dejo pues en libertad a Barrabás y sentenció a muerte a Jesús". Entonces mandó a soltar a uno y después entregó al otro para que fuera crucificado. Por su parte, en el Evangelio de Lucas, Pilato en tres ocasiones declaró que no tenía motivos para condenar a Jesús. Cuando fue presentado por primera vez ante él, Pilato les dice a los sacerdotes judíos que lo juzguen ellos, y estos le dicen que ellos no tienen facultad para aplicar la pena de muerte. Entonces, Pilato interroga a Jesús, y en sus respuestas no encuentra culpabilidad. Les comunica a los judíos que él no tiene ningún motivo para condenarlo. Los sacerdotes le dicen que su sublevación comenzó en Galilea. Es entonces cuando decide enviarlo con Herodes para que lo juzgue. Sin embargo, este solo se burló de Jesús y lo devolvió a Pilato. Ante esto, le reiteró a los jefes judíos y al pueblo que no había podido comprobar ninguno de los cargos que se le imputaban y que hasta Herodes lo había devuelto. Su decisión era castigarlo y luego dejarlo en libertad, pero los judíos le gritaron que eliminara a Jesús y les devolviera a Barrabás. Según Lucas, Pilato les dijo una vez más que no tenía pruebas del mal que había hecho ese hombre y que, después de azotarlo, lo liberaría. No obstante, la multitud insistía enardecidamente en que lo crucificara, y Pilato cedió ante el reclamo, lo sentenció y se lo entregó a los judíos. Finalmente, en el Evangelio de Juan, Pilato también afirma que no encontraba motivos para crucificarlo y buscaba cómo dejarlo en libertad, pero los judíos le decían que si lo dejaba libre, no era amigo del César, pues el que se proclamaba rey se rebelaba contra el César, y es allí Pilato le entrega a Jesús a los judíos para que sean ellos los que lo crucifiquen. ¿Por qué Poncio Pilato dejó que enterraran a Jesús? Realmente Pilato no tenía razones para seguir reteniendo el cuerpo. Su autoridad no podía impedir que Jesús fuera enterrado, y más aún, cuando la presión sobre sus hombros había disminuido con la crucifixión. Pero hubo un personaje que también tuvo mucho que ver en esta decisión. José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, quien le pidió permiso para retirar el cuerpo de Jesús y enterrarlo. Pilato no tuvo objeciones ante tal petición, y lo autorizó a hacerlo. También hay que recordar que el entierro rápido era una costumbre judía. ¿Por qué la multitud gritaba que lo crucificaran? La multitud que gritaba enardecida que crucificaran a Jesús estaba siendo atizada por los líderes religiosos judíos, los sumos sacerdotes, quienes veían como una gran amenaza al que decía llamarse el rey de los judíos y el Mesías. También estaba en juego los intereses políticos de quienes ostentaban el poder y no debían permitir que la popularidad de Jesús siguiera en ascenso, pues eso provocaría la desestabilización del imperio, así que la única solución era su muerte. ¿Quién era Poncio Pilato? Poncio Pilato fue el quinto gobernante de Judea, bajo las órdenes del emperador Tiberio. Se cree que su mandato fue desde el año 26 o 27, hasta el 36 o 37 después de Cristo. Es conocido históricamente por ser la persona que encabezó el juicio de Jesús y lo mandó a crucificar. Para los cristianos ocupa un sitial en una de las oraciones más importantes, el Credo, el cual reza así en un fragmento: "Creo en Jesucristo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. La Iglesia Ortodoxa Etíope Tajuajedo cree, así como la Iglesia Copta, que Pilato se convirtió al cristianismo y por eso lo veneran como mártir y santo. ¿Qué fuentes tenemos sobre Poncio Pilato, aparte de la Biblia? Pilato es mencionado en los cuatro evangelios cristianos canónicos, Marcos, Lucas, Mateo y Juan, en Hechos de los Apóstoles y en la primera epístola a Timoteo. Pero no hay variedad de fuentes alternas a la Biblia sobre él, pese a que ha sido el gobernador de Judea del que se tiene más información. Las fuentes más conocidas son algunos textos de Filón de Alejandría y Josefo, ambos judíos, algunas epístolas de Ignacio de Antioquía a los Tralianos, Magnesios y Esmirianos, y también lo mencionan vagamente en los anales del historiador romano Tácito. Sin embargo, estas fuentes escritas son limitadas y tienen sesgos, al igual que la perspectiva teológica de los evangelios. También subsisten algunas monedas fechadas a nombre del emperador Tiberio y que fueron acuñadas durante el mandato de Pilato. Asimismo, fue hallada la llamada Piedra de Pilato, que es un fragmento de roca con una breve inscripción en latín, donde se menciona a Poncio Pilato. Fue descubierta en Cesarea Marítima, la capital romana de Judea. Vida temprana. No hay fuentes que precisen datos sobre la vida de Pilato antes de ser gobernador de la provincia romana de Judea. De hecho, no hay registros de su primer nombre. Pilatus podría equivaler a hábil con la jabalina, pilum, indicando que Pilato ganara su cognomen, tercer nombre, cuando servía al ejército romano, o puede que su padre lo adquiriera por alguna destreza militar. Pilato también pudiera aludir al pilus o gorro frigio, lo que podría indicar que algún antepasado de Pilato era un liberto. El nombre Poncio posiblemente refiere al hecho de que un antepasado de él viniera de Samnio, centro de Italia, y pertenezca a la familia de Gabio Poncio y Poncio Telesino, líderes de los samnitas en los siglos III y I a.C., respectivamente. Probablemente era culto, con buena posición económica e importantes conexiones políticas. Es probable que haya pertenecido a la orden ecuestre y haya tenido un cargo militar. Se cree que tenía esposa por una referencia bíblica en Mateo 27:19, pero no hay evidencia histórica que respalde esta información. Su rol como gobernador de Judea. Durante el reinado del emperador Tiberio, Pilato fue el quinto gobernador de Judea, un puesto de bajo prestigio y del que se desconoce cómo Pilato llegó a él. Se cree que gobernó durante 10 años, entre el 26 y el 36 o 37 después de Cristo, por lo que fue uno de los gobernantes de la provincia que más estuvo en ejercicio. Algunos señalan que el año real de designación fue el 19, mientras que otros afirman que fue entre el 17 y el 18. Lo único cierto es que su título de prefecto implicaba que sus funciones eran principalmente de naturaleza militar, aunque sus tropas estaban pensadas más para ejercer como fuerza policial. Su papel de gobernador lo convertía en la cabeza del sistema de justicia, por lo que en sus manos estaba dictaminar la pena capital, así como la recaudación de impuestos y tributos, acuñar monedas y desembolsar fondos. Como los romanos permitían cierto control a nivel local, a Pilato se le permitió tener un poder limitado en el contexto civil y religioso con el Sanedrín judío. Como gobernador, podía nombrar al sumo sacerdote judío. Pilato tuvo al mismo sumo sacerdote durante todo su mandato, José ben Caifás. Este sería destituido cuando lo hicieron con Pilato en su cargo de gobernador. Incidentes con los judíos. Las fuentes históricas dan cuenta de varios disturbios durante el mandato de Pilato, aunque no queda claro si algunos de ellos son los mismos, lo que dificulta establecer una cronología real de tales hechos. Sin embargo, para algunos expertos, Pilato profesaba una política de exaltación del culto imperial, lo que pudo haber generado fricciones con los judíos, lo cual se evidenciaba en una sostenida tensión entre el gobernador y sus gobernados que, en ocasiones, desataba ciertos incidentes. Hubo dos episodios registrados que giraban en torno a esta promoción imperial, como cuando Pilato llevó estandartes imperiales con la imagen del César a Jerusalén. Y esto ofendió a los judíos, por lo que estos rodearon su casa durante 5 días y Pilato los convocó a la arena para que sus soldados romanos los masacraran, cosa que no despertó el miedo en los judíos, llevando al gobernante de Judea a retirarse y hacer lo propio con los estandartes. El segundo episodio en torno a la figura del emperador y que enfureció a los judíos fue cuando Pilato llevó a Jerusalén escudos de oro, que se presume tenían alguna inscripción alusiva a la divinidad del emperador, y los puso en el palacio de Herodes. Los judíos le pidieron que los retirase, pero él se negó, y entonces ellos elevaron la queja ante el emperador Tiberio, quien terminó reprendiendo a Pilato y ordenándole el retiro de los escudos. Otro incidente registrado en las guerras judías y antigüedades de los judíos es cuando Pilato usó el tesoro del templo, Corbanos, para pagar un nuevo acueducto para Jerusalén.
Esto generó una turba que fue reprimida por las tropas de Pilato, y muchos murieron por los golpes o al ser pisados por los caballos. Hasta se cree que la insurrección en la que estuvo involucrado Barrabás pudo ser un incidente más entre judíos y el gobernante de Judea. Juicio y ejecución de Jesús. El juicio se llevó a cabo durante la Pascua judía. A Jesús se le acusaba de blasfemia, de incitar al pueblo a la rebelión y de llamarse a sí mismo rey de los judíos, lo cual representaba una amenaza para el poder romano. En un principio, Poncio Pilato se mostró escéptico ante las acusaciones contra Jesús. Lo interrogó y no tuvo suficientes pruebas para condenarlo. Sin embargo, la multitud judía pedía su crucifixión. Como era costumbre en la Pascua, según el relato bíblico, el gobernador romano podía liberar a un preso como gesto de buena voluntad. Y fue así como Pilato ofreció a la multitud enardecida que eligiera a quién liberar, si a Jesús o a Barrabás. La muchedumbre clamó por la liberación de Barrabás. Entonces, Pilato cedió y sentenció a muerte al Mesías. Luego se lavó las manos de la sangre de Jesús y declaró que era inocente de su muerte. De allí la famosa frase, se lavó las manos como Pilato, cuando alguien quiere librarse de su culpa o responsabilidad por algo. Antes de ser crucificado, Jesús fue sometido a la flagelación, un castigo romano muy cruel. Después, con la cruz a cuestas, fue llevado al lugar de la crucifixión. Fue crucificado junto a dos criminales y, pasadas varias horas de sufrimiento, murió en la cruz. Poncio Pilato realmente liberó a Barrabás. Según el relato bíblico, Pilato, presionado por la multitud y aún dudando de la culpabilidad de Jesús, decidió liberar a Barrabás en la Pascua judía. Barrabás era un criminal que estaba preso por causar disturbios y presumiblemente por homicidio. Destitución como gobernador y su vida tardía. De acuerdo con Josefo, Pilato fue destituido por reprimir violentamente a un movimiento samaritano armado en el monte Gerizim, que supuestamente estaba allí buscando cosas enterradas por Moisés. Según se cuenta, a Pilato lo enviaron de regreso a Roma para que respondiese ante Tiberio por la masacre cometida, pero el emperador murió antes de que llegara Pilato. No se sabe si el nuevo emperador Calígula lo juzgó por tales hechos o si simplemente Pilato se retiró después de su destitución. Se cree que si efectivamente fue juzgado por Calígula y este no lo restituyó, no significa que el juicio le haya sido desfavorable, pues lo más probable es que Pilato hubiera decidido tomar un nuevo destino. No obstante, algunos creen que sí cayó en desgracia después de la masacre por la que fue destituido, y acabó con su vida por propia mano. Las monedas de Poncio Pilato. Pilato, en su función de gobernador de Judea, tenía la responsabilidad de acuñar monedas en su jurisdicción. Dichas monedas son de un tipo denominado prutag, las cuales miden entre 13, 5 y 17 milímetros, y son de bronce. Las monedas romanas no tenían el retrato del emperador, aunque sí mostraban algunos diseños paganos. ¿Qué dicen los textos apócrifos de Poncio Pilato? Los textos apócrifos sobre Pilato retratan dos versiones de él, una positiva y otra negativa. Las tradiciones positivas sobre Pilato son comunes en el cristianismo oriental, particularmente en Egipto y Etiopía. Por su parte, las tradiciones negativas predominan en el cristianismo occidental y bizantino. A partir del siglo IV se desarrolló un conjunto de textos apócrifos cristianos sobre Pilato. Muchos han servido para restarle culpa por la muerte de Jesús y dejar evidencia de registros más completos sobre el juicio del Mesías. El Evangelio apócrifo de Pedro lo exonera completamente por la crucifixión, que es realizada por Herodes Antipas. El texto dice claramente que mientras Pilato se lava las manos de la culpa, ni los judíos ni Herodes lo hacen. En el fragmentario Evangelio Maniqueo de Mani del siglo III, Pilato alude a Jesús como el Hijo de Dios y ordena a sus centuriones que lo mantengan en secreto. En la versión más conocida de la narración de la pasión de Cristo en el Evangelio apócrifo de Nicodemo, también llamado Los Hechos de Pilato, Pilato se muestra obligado a ejecutar a Jesús por los judíos y angustiado por esa decisión. Se cree que una de estas narraciones fue descubierta y traducida por Ananías, un judío converso, y se presentó como los registros judíos oficiales de la crucifixión. Pero otros consideran que fue Pilato quien hizo los registros. Para ello se basó en informes que le hicieron Nicodemo y José de Arimatea. Los escritos cristianos de Pilato en torno al Evangelio de Nicodemo incluyen al menos 15 textos de la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media, conocidos como el Ciclo de Pilato. Dos de estos contemplan presuntos informes realizados por Pilato al emperador, la Anáfora Pilate al emperador Tiberio y la Carta de Pilato a Claudio sobre la crucifixión, en la que el gobernador de Judea relata la muerte y resurrección de Jesús, culpando a los judíos. Otro texto pretende ser una respuesta airada de Tiberio, condenando a Pilato por su papel en la muerte de Jesús, la Carta de Tiberio a Pilato.
También está una carta apócrifa atribuida a Herodes, un personaje mixto de los diversos Herodes mencionados en la Biblia, que afirma responder a una epístola de Pilato, en la que este menciona su remordimiento por la crucifixión de Jesús y que tuvo una visión de Cristo resucitado. Supuestamente, Herodes le pide a Pilato que ore por él. En el texto conocido como Libro del Gallo, un evangelio apócrifo de la Pasión de la Antigüedad Tardía, conservado solo en el Hes, etíope, pero traducido del árabe, Pilato intenta que Jesús no sea ejecutado y lo envía con Herodes. Intercambia cartas y más cartas en las que discute con Herodes que no debe ejecutar a Jesús. De acuerdo con el texto apócrifo, Pilato y su familia se convirtieron al cristianismo después de que Jesús curara milagrosamente de la sordomudez a sus hijas. Sin embargo, Pilato se ve obligado a ejecutarlo por la presión de una multitud cada vez más enardecida, pero Jesús le dice que no lo considera responsable. ¿Cómo murió Poncio Pilato, según los evangelios apócrifos? En varios textos sobre Pilato se muestra una versión positiva y otra negativa. Según explica una versión siriaca del siglo V de los Hechos de Pilato, su conversión sucedió después de haber dicho frente a Tiberio que los judíos eran los culpables de la muerte de Jesús. En otro texto, la Paradosis Pilati griega, también del siglo V, se cuenta que Pilato fue arrestado por haber ejecutado a Cristo y fue decapitado. Se dice que antes de su ejecución, Pilato rezó a Dios y se convirtió. En el Evangelium Gamalielis, quizá de origen medieval, se cuenta que Cristo fue crucificado con Herodes, siendo Pilato un verdadero creyente de la fe cristiana y martirizado por ello. En otro texto presumiblemente de origen medieval, el Martyrium Pilati, también se relata a un Pilato y a su familia como unos mártires crucificados, dos veces por su fe, una por los judíos y otra por Tiberio. Por otro lado, se ha comentado que existen tres versiones sobre la muerte por voluntad propia de Pilato. Se cuenta que fue exiliado a Galia, actualmente Francia, por el emperador Calígula, por razones no del todo claras. Algunos especulan que por la crucifixión de Jesús, otros por motivos políticos, aunque lo aparentemente cierto es que Poncio Pilato estaba atormentado por haber condenado a Jesús, lo que lo llevó a tomar esa decisión. Otra refiere que fue exiliado por el emperador Nerón y, tras esto, toma su vida por propia mano. Y una más dice que fue obligado a despojarse de su existencia y luego de esto, su cuerpo fue arrojado al Tíber e inmediatamente salieron demonios y se desataron tormentas, por lo que deben sacarlo de ahí. Supuestamente el cadáver es trasladado a Lausana, actual Suiza, donde fue puesto en un lago aislado y según dicen, continúan las apariciones de demonios. Actualmente algunos pueblos en Francia se atribuyen el nacimiento de Poncio Pilato. Ciudades como Lyon y Bien de Francia afirman que son el lugar de nacimiento de Poncio Pilato. En la ciudad de Bien se encuentra una casa de Pilato, un pretorio de Pilato y una torre de Pilato. De hecho, existe una tradición que indica que fue desterrado a Bien. Sin embargo, existe otra que cuenta que Pilato se refugió en una montaña en lo que actualmente es Suiza y se conoce como el Monte Pilatus. Desde allí se cree que tomó su vida por voluntad propia. También existen otras historias que vinculan a Pilato con Alemania, Maguncia, Bamberg, Hausen y Alta Franconia. ¿Fue Caifás el culpable de la muerte de Jesús? Redirigir la plena culpa de la muerte de Jesús hacia Caifás es complejo y hasta injusto, aunque este sumo sacerdote judío jugó un papel fundamental en los sucesos previos que llevaron finalmente a la crucifixión del Mesías. De hecho, en Juan 11:50 se cuenta que fue Caifás quien sugirió que era mejor que un hombre muriera por el pueblo, a que toda la nación fuese destruida. Pero es importante destacar varios aspectos que justificarían la declaración del sumo sacerdote. Caifás debía tomar decisiones en un contexto político y religioso de alta tensión entre judíos y romanos, por lo que él debía procurar la estabilidad social. La decisión de crucificar a Jesús no fue tomada solo por él, sino por un grupo de líderes políticos y religiosos, por lo que podemos hablar de una responsabilidad compartida. Si bien Caifás, junto con otros líderes judíos, pudo haber presionado a Pilato para que ejecutara a Jesús, fue el gobernador de Judea quien finalmente emitió la sentencia. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan por qué Poncio Pilato mandó a matar a Jesús. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.